Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Morais, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. ¿Vieron eso que pasó por allí? Era un caza bombardero cubano. Pero no se asusten, siempre hacen lo mismo. Verán que no tienen el valor de disparar. Ya lo verán. El movimiento de los cazabombarderos cubanos es detectado a 4.000 kilómetros de distancia de Cuba por el mayor Jeffrey Haulian, responsable de los radares en la base aérea de Riverside, en California. Haulian transmite la información de inmediato a la base de la Fuerza Aérea en Tyndall, Florida, pero es tranquilizado por su interlocutor, quien le manifiesta que ya se encuentran pendiente de todo. Mientras tanto, en el avión Cessna conducido por Basulto, este se jacta ante los que lo acompañan. Ustedes no tienen ningún motivo por el que temer. Vivimos en el país más poderoso de la Tierra. En la pista de Hempstead hay una escuadrilla de cazas F-15 y F-16 lista para entrar en acción. Eso lo sabe el gobierno cubano y lo pensará mucho antes de decidirse a disparar contra cualquier avión nuestro. Ellos no son bobos y saben lo que les costaría una graciecita como esa. En solo unos minutos se les nublaría el cielo de aviones nuestros. Pero lo que no sabe José Basulto es que la escuadrilla de cazas a la que se refiere acaba de recibir órdenes expresas de sus superiores de que ningún avión puede despegar de la pista, pase lo que pase. Las llamas expedidas por las dos turbinas del caza supersónico dejan en el aire una cola de fuego como si un cometa hubiese cortado el azul del cielo a plena luz del día. Con un peso de 10 toneladas, el MiG-29 de color gris oscuro está armado con 4 misiles aire-aire, 6 misiles aire-tierra, un stock de bombas guiadas por láser y un cañón de 30 milímetros con capacidad de 150 disparos. A cierta altura, el piloto Lorenzo Pérez se comunica con el controlador en la torre. Aquí MiG-29 a torre. Cambio. Aquí torre. Adelante MiG-29. Mi radar detecta la presencia de un barco muy grande navegando por debajo de los aviones. Parece un navío de cruceros. Cambio. Ese es el transatlántico que hace el recorrido este sábado. Miami, Cayo Hueso, Nassau, Cococay, Cayo Hueso, Miami. Este barco contornea toda la costa norte de Cuba, siempre evitando sobrepasar la línea que demarca los límites del mar territorial cubano. MiG-29, ¿cuál es su altitud? 1.700 metros. Vemos tres aviones en el aire. A veces vuelan juntos y a veces separados. MiG-29, conecten sus radares. Radares conectados. El blanco está a la vista. Es un avión pequeño. ¿De qué color es? Es un Cessna 337 blanco y azul. Vuela a baja altitud. Dentro de la cabina de mando de su avión, José Basulto se mantiene al tanto de la situación
y al tiempo que se comunica con los pilotos de los demás aviones, les informa lo que ocurre a sus tres acompañantes de cabina. Acabo de hablar con Carlos Costa en el Spirit of Miami. Dice que lleva la compañía de un MiG-29, pero le aclaré que no debe temer, porque ellos no van a disparar. Aquí de lo que hay que cuidarse es de los helicópteros, porque podrían interceptarnos para un aterrizaje forzoso. Ustedes saben cómo es eso. Los helicópteros militares rodean al avión y lo obligan a volar en círculo hasta que el combustible se agota y tiene que aterrizar. Pero no hay helicópteros a la vista. Una vez que ha hablado con los que le acompañan en la cabina, Basulto vuelve a sintonizar la radio y de nuevo se comunica con los otros pilotos. Costa, Morales, adelántense y entren sin miedo sobre territorio cubano. Ya esto está hecho. Mientras tanto, en la cabina del MiG-29, el piloto Lorenzo Pérez Pérez se comunica con la torre de control en La Habana. El Cessna delantero va directo a volar sobre el suelo cubano. Está justo en mi mira. Necesito autorización. Autorizado a destruir. Voy a disparar. Disparó. Positivo y acertamos. Estamos subiendo. Vamos a regresar. Permanezcan ahí, volando en círculo. Sobre el objetivo. Correcto. Suban a 4.000 metros. Permanezcan sobre la zona del objetivo destruido y manténganse a baja velocidad. Aquí Basulto. Basulto para 337. Costa y Morales. Cambio. Adelante, Costa y Morales. ¿Cuál es su posición? Al no tener respuesta, Basulto intenta comunicarse con el segundo avión, pilotado por Mario de la Peña y el experimentado Armando Alejandre. Una vez que recibe la contestación... Alejandre, no recibo señal de Costa y Morales. Sigue su ruta y averigua qué les pasó. Repito, averigua qué les pasó. Actuaron como Basulto, Paquito Díaz. Controlador, Fernando Conde. Lorenzo, Raúl Muro. Musicalización, Hailer Cañizares. Grabaciones, Olguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michel de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien les invita a escuchar el próximo capítulo de... Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejados amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar.